frente al fracaso de estos años de gobierno, sacan una carta, sacan de la chistera la independencia para movilizar a la gente haciéndole creer que si fuésemos independientes se acabaría el paro y se acabarían todos los problemas. Pero claro, al mismo tiempo, cuando el señor, cuando el presidente de la Generalitat y ahora candidato Artur Mas va a los programas de televisión, sigue reconociendo que habrá recortes. Por lo tanto, su modelo es que, independientemente a que fuésemos independientes, él seguiría recortando servicios públicos y haciendo cada vez más pequeño el estado del bienestar, con un objetivo final, que lo explica muy bien el consejero Ruiz, se lo hemos escuchado decir sin ningún reparo, hacer una apuesta clara por privatizar los servicios públicos y que la gente acceda a la sanidad pagando el precio del mercado.